Amigos y amigas, el encuentro semifinal del 64 aniversario de la Arena Coliseo tendrá la presencia de dos luchadores importantísimos, como lo es el hijo de Dr. Wagner y Abismo Negro Jr., dos futuras estrellas de la lucha libre, encarándose con lo mejor de lo mejor en cuanto a lucha libre de regiomontana se refiere, como lo es el Divo, y un luchador envuelto en polémica recientemente, como lo es la Bestia del Ring. Señor Andrés. Hay mucha expectación por conocer, por ver qué es lo que trae Abismo Negro Jr., un hombre que pesa bastante. Recordamos a mi tocayo Andrés Palomeque, el gran tabasqueño, el joven maestro de la tres veces estelar, Abismo Negro. Aquí está su junior, el junior de Winners, Bestia del Ring, con ese rostro, cara de pocos amigos, el Divo, uno de los máximos luchadores hoy en día aquí en Monterrey, Nuevo León, Camilo Gurrola. Y esta es la bestia, saluda con maroma de tres cuartos, el papá de Rush se queda tendido en la lona, reposando. Este es el estilo ingobernable, como bien lo vemos justamente en la... en la camisa o en la polera que ha decidido vestir el día de hoy la Bestia del Ring. Los Ingobernables es algo que persigue la dinastía de los Muñoz. Y vemos cómo la falta de respeto llega de parte del hijo de Dr. Wagner, porque escupe directo al rostro. Pero el Divo responde con esas patadas que sin duda alguna no esperaba el hijo del Galero del Mal. Qué mezcolanza de empresas es lo que está haciendo grande este aniversario por parte de Caos. Felicidades a Alonso Botello, a Roberto Figueroa, a la raza que ha hecho posible estas combinaciones, estas batallas inéditas, ver al Divo, a la Bestia, Abismo Negro Jr., el hijo de Wagner, en un relevo de altura. Qué suplex acaba de aplicar el Divo. Lo conocí muy niño cuando era Tito Lop, después fue Chamaco Gurrola, luego lo ungieron como Estrella Dorada Junior, y ahora es el Divo, Estrella Dorada Miguel Gurrola, de los grandes ídolos de Coliseo a finales de los años 80 y principios de los 90. Le heredó el nombre a este muchacho que ahora es el Divo, ahí zarandeando al Abismo Negro Junior. Y por allá muy lejos, ya casi llegando a la avenida Colón, el hijo de Dr. Wagner y la Bestia del Ring. Ahora que me hablamos particularmente del caso de el Divo, es un luchador que desde mi punto de vista lo único que le haría falta a una carrera como la que tiene este luchador es que salga un poco más de aquí, de la ciudad de las montañas, porque talento tiene para ser internacional e incluso representante fiel de nuestra cultura regia o incluso del país, porque es un excelente luchador que lo único que le hace falta es darse la oportunidad de salir un poco de aquí, de Monterrey. Sí, ahí está dándole un sillazo brutal al Abismo Negro Junior. Recordamos aquella lucha de máscaras del año 2003, Androide contra Estrella Dorada Junior, provocando un lleno tremendo aquí en Coliseo, un suplex ahí entre las tarimas de la Coliseo, esta anchurosa Coliseo tradicional, antigua, de mucho abolengo esta arena Coliseo, desde octubre de 1955 hasta la fecha. Cómo han cambiado las cosas aquí en Monterrey, cómo han cambiado las cosas aquí en la Sultana del Norte, ahora con un moderno metro aquí afuera de la Coliseo, que no era ni soñado en aquel tiempo. Y mira, la Bestia quiere conocer el rostro del hijo de Dr. Wagner. Qué falta de respeto le están haciendo a la dinastía Wagner. Lo envía contra las cuerdas. Muchos cambios que le han hecho a la máscara del Dr. Wagner, que era blanca, Nivea en su buena época, del señor Víctor Manuel González. Continuamos, Bestia del Ring contra el hijo de Dr. Wagner. Haz de cuenta, Consejo Mundial contra Triple A. Pero bueno, ya la Bestia ya abandonó las filas del Consejo Mundial junto con Rush. Ha sido una sorpresota en este 2019. Señor Andrés, vemos cómo fuera del enlonado, en un realmente una situación bastante compleja, acabamos de ver cómo el Divo acaba de romper una botella en el rostro de Abismo Negro Junior. Una situación bastante severa, porque ahora con esta botella rota la utiliza tal cual como si fuera una navaja, buscando generar que la sangre comience. We'll be right back.
perjudicar la visibilidad de un luchador que de por sí usa máscara y podemos mencionar, ve un poco menos al taparse el rostro con esta tapa, justamente, disculpen por la redundancia. Luego, si le tiras encima un líquido, se vuelve la situación en una más complicada. Por otro lado, el Divo castigando y metiéndose directamente con la incógnita de Abismo Negro Junior, algo que está convirtiéndose en un encuentro más que severo y más que personal. Y vemos cómo la bestia del ring incluso ha hecho mano de un bote de basura con el que termina castigando a el hijo de Dr. Wagner. Grandes rudos han desfilado en choques de rudos aquí en la Coliseo Chicana contra Perro Aguayo. Recordamos aquellos choques entre la Fiera, el Faraón, Sangre Chicana, Pirata Morgan. Madre mía, la pura rudeza. Y este duelo también es un duelo salvaje. Es un duelo de energúmenos. Aquella chica está enojada. Le aventó un líquido ahí a Camilo Gurrola. Mira, hijo de Wagner, mordiéndole la pompi izquierda al Divo. Había que responder de algún modo, viendo que logra el hijo de Dr. Wagner con un público que se está metiendo bastante con el Divo y con la bestia del ring, porque son dos luchadores rudos, pero rudos de aquellos, con un alma despiadada, con un corazón oscuro. Y ahora el público de la Arena Coliseo comienza a alentar a el hijo de Dr. Wagner. Hoy la gente, Wagner, Wagner, en un solo grito. Sin embargo, la fama corre por cuenta de Wagner y Abismo Negro, pero el dominio lo tienen la bestia del ring y el Divo. Está fallando el Divo. Aprovecha Wagner. Patadas de canguro muy bonitas. Un golpazo para el Divo. Ahí pepenando a la bestia. Lo azota con desnucadora en corto. Abismo Negro Junior por fin reacciona con estas estacas. Me acordé de Sangre Azteca, el incomprendido eterno del Consejo Mundial. Buena forma de torcer los brazos de parte del Divo. Y ahora intenta justo un bad cracker de parte de la facción que pudiéramos mencionar el día de hoy. Son los técnicos, tanto Abismo Negro Junior como el hijo de Dr. Wagner. Fue efectivo el castigo y hacen que el Divo salga de una del enlonado que hoy se engalana por el aniversario 64 de aquí en la Arena Coliseo. Vemos como el hijo de Dr. Wagner se ha hecho con una caja de cerveza que está repleta de, en primera instancia, de vidrio y muy probablemente de líquido como cerveza, al menos es lo que alcanzo a percibir desde lo lejos, y lo arroja en contra del público, que no logra responder ni esquivar el golpe de la bestia del ring. Ahí le pegaron a un señor de la tercera edad, las asistencias corren para auxiliarle. Una batalla que se está saliendo de control, esta que estamos presenciando en este aniversario. Batalla escandalosa, 100%. Y podría generar problemas si siguen entre el público, mi querido Johan. Es muy riesgoso andar entre la gente. Hijo de Dr. Wagner y el aficionado que resultó lastimado por esta caja de botellas se abrazan. Pero ahora es el turno de volver justamente a lo que está pasando con la bestia del ring y el hijo de Dr. Wagner, porque con esta silla que está hecho en gran medida de metal, termina castigando de esta forma. Por otro lado, Abismo Negro Jr. haciendo lo que quiere con el Divo, quien no puede responder ante este joven gladiador que tiene un hombre en si carga con algo realmente tan pesado como lo es el nombre de Abismo Negro Junior. Un hombre que pesa bastante. Pesa como tu apellido, como una losa para el Abismo Negro Junior. Ahí Juan Coronas, el doble del profesor Girafales, está con bastante trabajo. ¡Qué pasadón! Sí. ¡Qué pasadón se lleva el Divo! Señor Andrés, si no me equivoco, al menos a la distancia alcanzo a ver cómo el Divo ha comenzado a sangrar de la frente, porque el castigo que ha venido de parte de Abismo Negro Junior y del hijo de Dr. Wagner es realmente de destacar, y continúan agrandando esa herida que tiene en la frente el Divo. Y recordamos a grandes personajes de ayer y hoy, como el señorón Raúl de la Rosa. Recordamos a Milo Caballero, a César Silva, el amo y señor de los escándalos. Tanta gente bonita. Los monjes negros, qué bárbaro, toda una historia, la Arena Coliseo. Allá va Wagner por la rampa escenario, la gente le está entregando a Wagner, es el más aplaudido de los cuatro. Bien, 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 diría su padre. Su papá es un rudo con toda la barba y él tiene que heredar algo. Es el turno de la bestia del ring para enfrentarse en contra del hijo de Dr. Wagner. Se encara y lo reta con palabras. Y ahora el hijo de Dr. Wagner está pidiendo que incluso aumente la intensidad del castigo, porque tiene aguante este hijo de Dr. Wagner, que es algo que necesita, porque vaya que, como bien lo mencionábamos, el público lo quiere y le pide que comience el castigo en contra de la bestia del ring. La bestia de Tala, Jalisco. Y el hijo, más bien es el nieto de Simón Blanco, en contra de la bestia.
esta bestia que anduvo luchando un tiempo como Pirrot, hasta que lo destapó Diamante Azul. Y hoy está convertido en un rostro, yo no sé para qué se pone máscara con esa cara este señor. Como dijera Humberto Garza, lo ves y te rindes, papá. Bueno, ahí está el codazo por parte de la bestia sobre el hijo de Wagner. La gente no quiere a la bestia, lo abuchean. Una vez más, lazo al cuello sobre Wagner. Yo lo que puedo entender, señor Andrés, es que aunque la bestia es un excelente rudo, como usted lo comenta, y con una imagen que impone, la realidad es que la gente apoya al hijo de Dr. Wagner, que al menos teniendo recuerdos recientes de aquí de esta arena, ha dado excelentes luchas tanto en promotoras como PWM o aquí mismo en Caos Lucha Libre. Yo recuerdo una bastante interesante con luchadores como el hijo del Espectro, sí, el hijo de Octagón. Realmente es un digno representante de esta dinastía que es muy popular, y qué tremendas patadas al pecho termina aplicando a la bestia del ring. Ya que comentas esto, yo recuerdo con mucho cariño una batalla que me tocó narrar en esta misma mesa, aquí en la Coliseo, entre Ramsés contra, o sea, de Nacho Libre, que era Silver King, contra Mil Muertes, el Mesías. Tuve el agrado, el privilegio de narrar esa batalla, y hoy me llena mucho de nostalgia recordarlo, porque Silver King ya se nos adelantó al camino sin retorno. Un buen recuerdo para este señorón, César Cuauhtémoc González. ¡Qué hermoso crochazo por parte del Divo! Ahí va, Abismo Negro Junior, el hombre que pesa y pesa bastante. Abismo Negro Junior en contra del Divo. Camilo Gurrola sangrando. Camilo Gurrola se está quitando el guante y le dice a Juan Corona: ahí te lo encargo poquito porque traigo una bronca aquí que atender. Cuídame la playera y quítense que ahí les voy. Hoy la gente, Divo, 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 toda la gente gritando el nombre del Divo. Qué tremenda mano tiene el Divo, que logra hacer derribar a Abismo Negro Junior de una. Se retuerce de dolor, pero es el turno de responder de parte de Abismo Negro. Recordando a tu gran ídolo de Coliseo, el gran panterita de ring, Chuchito Mar Jr., los Caifanes, los Orientales, tanta gente. Abismo Negro Junior ya se está haciendo notar en contra del Divo. La gente ha aplaudido mucho a Wagner y también al Divo. Han repudiado a la bestia y al Abismo Negro. Vaya con el golpe y una tremenda patada al pecho que logra ser efectiva. Y ahora es el turno de Abismo Negro de hacer mofa justamente de su rival. Toma velocidad y excelente lazo que va directo al rostro. El conteo comienza de parte de referee Jesús Corona. Uno, dos, y queda únicamente en dos palmadas, señoras y señores. ¿Quién sabe si con el tiempo y un ganchito este Abismo Negro Junior logre ingresar a los programas televisivos al lado de la guapérrima Galilea Montijo? Y bueno, el fiscal de hierro, tal vez con el tiempo. Ahí tenemos el toque de espaldas, nada más. Dos, se enoja el Abismo, pero dice el profesor Girafales, perdón, Juan Corona, que fueron dos solamente. Usted lo comentaba tal cual. Aún le falta muchísima lona por recorrer a este Abismo Negro Junior para demostrar si puede llegar a ser lo que fue en su momento el Abismo Negro primero, el señor Andrés Palomeque. El conteo comienza, pero queda únicamente en dos palmadas, señoras y señores. Hablamos de Abismo Negro Junior, Abismo Negro Andrés Palomeque, que en paz descanse. Se encontraría muy, muy orgulloso de ver este exponente que sin duda alguna está mostrando lo mejor de sí, enfrentándose con un luchador regiomontano que es muy, pero muy aceptado y muy querido, como lo es el Divo. Duelo de colosos, el toque de espaldas. Wagner sobre el Divo, la bestia sobre Abismo. El referee contando. Van a bofetear al referee. La bestia interviene. Esta bestia que tiene a sus hijos regados. Están dos en AAA y otro más en el Consejo Mundial. Y bueno, así están las cosas. Un año muy, muy turbulento este 2019, con el fallecimiento de Paco Alonso. Y luego la integración de Sofía, y que quitan a Sofía y que llega el otro. Y bueno, se ha hecho un tremendo caos, sí que un caos. Vaya que la situación pasa desde mi punto de vista, es que la dinastía Muñoz, vaya donde vaya, sí, la gente lo recibe de forma excelente. Y qué tremendo sentón de parte de la bestia del ring, porque justamente eso, tienen buena lucha libre. Fíjate. Y Rush, por ejemplo, está estelarizando ese 64 aniversario de la Arena Coliseo. Con ese sentón de la bestia me acordé de la bestia salvaje, el maravilloso bestia salvaje, igual de feo. Bueno, perdón, ahí está el duelo de golpes. Hijo de Wagner contra la bestia, me das y te doy, como vienen, van. Ya empezó Wagner con sus movimientos. Vamos a ver. Bestia, bestia. Wagner, Wagner. La gente está convirtiendo la Coliseo en un verdadero manicomio.
esta gente hermosa que ha hecho un entradón. Donde están los grandes carteles, ahí está la gente, mi querido Johan. Buena forma de responder de parte del hijo de Wagner. La gente el día de hoy realmente muy metida y comprometida con vivir la lucha libre, porque la lucha libre se vive, se siente en una arena. A lo mejor lo podemos ver en televisión, pero la experiencia de ver lucha libre en una arena no se compara con ninguna otra. Ahora vemos el Divo desde la tercera cuerda, porque viene con esta planchita que termina sacando el aire sin duda alguna del hijo de Dr. Wagner. El conteo comienza, pero queda únicamente en dos palmadas. La gran plancha estética hermosa por parte del Divo sobre el hijo de Wagner, que aguantó esto y más. Amigos aficionados, disfrutando la gran jornada del 64 aniversario, 6 décadas y 4 años más y contando. ¡Faul de la bestia sobre el hijo de Wagner! ¡Faula sasazo! ¡Qué bárbaro! Y el referee ni cuenta se dio. Ahí la patada, Abismo Negro Junior, un poco accidentada, pero logró el objetivo. El Divo sangrante, el Abismo con la casaca destrozada. Bonito lance por parte de el Divo. Lo jala del brazo, 4 al brazo, nudo rosa al estilo de Rubí Rubalcaba y lo remata. Nudo rosa rematado por parte de Camilo Gurrola. 2 palmadas, 3, se llamaba Abismo. 3 palmadas, señoras y señores, qué forma de terminar.